Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. El rey Herodes Agripa mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios.
Evangelio según San Mateo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. No sabéis qué estás pidiendo, replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos, dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.